tal, amigos y amigas de Expansión Industrial? Gracias por acompañarnos en una nueva emisión desde Mexicali, Baja California. Los saluda Rosa León con un gran entusiasmo. A nombre de todo mi equipo de producción, queremos agradecer el que nos acompañe, nuestros compañeros de la zona costa, Ensenada, Rosarito, Tijuana, Tecate. Un saludo muy especial para todos ellos. Y bueno, pues lo habíamos anunciado, continuamos con la participación de los candidatos a la alcaldía de Mexicali. Tengo el gusto de que nos acompañe aquí en el estudio de Intelicenter en Hewlett-Packard, Mexicali, el licenciado Raúl López Moreno, candidato a la alcaldía de Mexicali por la coalición Alianza por Baja California, PAN, PANAL, PES. Bienvenido, Raúl, Sí, ¿cómo estás? no, muchas gracias, Rosa, por la invitación. Muy contento de estar aquí en tu programa. ¿Cansado? No, nada más ahorita como que reposando, ¿no? Pero vamos a continuar con la actividad saliendo aquí de tu programa. Muy bien, bueno, pues si te parece, rápidamente le compartimos a nuestro auditorio que nuestra página web expansionindustrial.com, que aparece, y gracias por sus comentarios, está apareciendo ya un link ahí de conoceatucandidato.com.mx. Ahí está íntegra la participación, el perfil de cada uno de los candidatos a la alcaldía de Mexicali, particularmente el de Raúl, y las propuestas. Entonces vamos a entrar, si te parece, Raúl, con las propuestas. Ha sido una campaña muy intensa y el tema de seguridad es un tema que apunta sin duda a uno de los quehaceres y la responsabilidad del ayuntamiento, que en este caso será el ayuntamiento 2013, dos, digo, 2010, para el periodo 2010-2013, que sería el vigésimo ayuntamiento de Mexicali. Y bueno, tenemos en temas de seguridad, vamos a entrar con tu propuesta, pero también quiero retomar lo que recientemente propone el Ejecutivo Federal y que es de ti conocido y de todos los mexicanos, la iniciativa que está en cuestión de crearse la posibilidad de crear 32 mandos de policías estatales. Y bueno, yo me gustaría entrar con este tema, Raúl, porque uno de tus correligionarios del Partido Acción Nacional, el arquitecto Víctor Hermosillo Celada, ex alcalde de Mexicali, él habla de que esto es un debilitamiento para el municipio, lo considera como un error, fomenta el centralismo, acapara el poder, mata la relación directa de gobernantes con gobernados y no fomenta la participación ciudadana. Entonces quiero pedirte tu opinión para ir desdoblando tu participación en este tema. Sí, en efecto, pues es una propuesta polémica. Todo lo que tenga que ver, yo creo, con el tema de la seguridad pública va a ser polémico, va a tener a veces opiniones encontradas, porque es un tema crucial, es un tema estratégico, muy sensible, y hay pues muchas ópticas. En este caso particular entendemos cuál es la intención, en el sentido pues de que se argumenta que, sobre todo en otros estados de la Hay República, que aclarar. es muy complicado mantener una coordinación con las policías municipales por la cantidad de municipios que hay en los estados, en ocasiones más de 100, y por otro lado, las características de las policías municipales, que en su gran mayoría son pequeñas corporaciones que no tienen el grado de profesionalismo que se requiere y se exige en estos momentos, y que además se argumenta que el crimen organizado o el narcotráfico corrompe sus estructuras. De tal manera, pues, que lo que se quiere aquí es tener un mejor control, elevar, por decirlo así, el grado de vigilancia, de profesionalismo de las corporaciones, blindarlas para que no caigan en las garras del narcotráfico, del crimen organizado. Eso yo lo puedo entender. Sin embargo, también me preocupa el otro aspecto, el ir dando pasos hacia atrás en el tema, pues, del federalismo, de la descentralización, que tanto le ha costado a los mexicanos ir logrando poco a poco, ir invirtiendo esa pirámide. Y en el caso particular, como yo he trabajado en el gobierno municipal como regidor y como secretario, a mí sí me preocupa qué tan efectivo puede ser este modelo, en nuestro caso particular, Baja California, por aquello pues de que actualmente el presidente municipal o sus funcionarios van a las colonias, les exponen problemas de seguridad y hay una respuesta rápida e inmediata. Y aparte hay un compromiso social y político muy fuerte de su autoridad municipal, que es la primera y más directa. De esta manera, al eliminarla de los municipios, la policía, yo veo complicado que haya una relación y una correspondencia tan efectiva entre la gente y el nivel estatal, que obviamente es más elevado y hasta cierto punto en algunos temas no es tan cercano como si la municipal. Entonces, yo creo que es un tema que va a abrir una discusión muy interesante. En lo personal, yo tengo mis reservas y me gustaría pues que se abriera esa discusión para encontrar los puntos finos donde coincidir todos.
Así es, porque bueno, si bien lo apuntas, más de 2.000 ayuntamientos que tiene este país, Ajá. pues hay sus garbanzos ya libra. Mexicali ha hecho lo propio, ha trabajado mucho en el tema de seguridad y pues qué lamentable sería retroceder. Así es. Tenemos ejemplos donde la policía ministerial, la policía estatal no ha dado tan buenos resultados como la Como la municipal, municipal y incluso. Mexicali, bueno, pues ese es uno de sus bastiones importantes que debe de atender. Así Entonces, es. pues bueno, ahí estará el tema para seguirlo discutiendo. Seguimos con el tema de seguridad. Alumbrado público, tú hablas en tu propuesta del 100% en colonias ejidos, pero esto a veces digo, como propuesta se oye muy bonito, pero el costo. O sea, Sí. digo, si no lo pudimos hacer en esta administración, ¿cómo poderlo Bueno, hacer en la siguiente? lo que pasa es Con que todo todo es un respeto. proceso, ¿no? Esta administración recibió el municipio, la verdad, en no muy buenas condiciones administrativas ni operativas. Obviamente hubo prioridades, ¿no? Uno de esos temas fue el de seguridad pública. Cuando esta administración llegó, Rosa, hace casi 3 años, que la recibió de la pasada administración priista, solo se entregaron 80 patrullas funcionando. Actualmente hay 300 en excelentes condiciones. Nada más por darte un ejemplo. Entonces, obviamente se atendieron prioridades. Hay cosas que no se alcanzan a concluir en 3 años. Una de ellas es este tema. Pero, sin embargo, no es imposible. Porque si nos lo proponemos desde el principio, lo podemos lograr. Además, es muy poca ya la proporción de colonias que les falta alumbrado público. Y más que ponerle por primera vez, lo que aquí nos proponemos es que hay un sistema alumbrado más efectivo y más moderno, con lámparas ahorradoras y con más capacidad de iluminación, de tal manera que el municipio también se ahorre millones de pesos por pagos de luz y logremos además que en todos los poblados de nuestro Valle de Mexicali y de nuestra ciudad, sus colonias, cuenten con un sistema alumbrado efectivo y eficiente al 100%. Eso sí lo vamos a lograr, si no, no lo estuviéramos comentando. Y manejamos el tema alumbrado en el cajón de la seguridad porque sabemos que tiene ese efecto, ¿no? Una calle iluminada es más segura y es un elemento que le ayuda Inhibe. a inhibir la delincuencia y la inseguridad. Bueno, pues estará por verse, y digo, Lo vamos a ver. sobre todo Mexicali, con una ciudad que en su gran mayoría la baña el sol los 365 días del año, era para que tuviéramos pues lámparas. Ya existen hoy en día, ¿no? Las lámparas con sus propias celdas solares, y así no te costarían más que la pura inversión en la celda Sí, solar, vamos ¿no? a recurrir a la mejor Ojalá. tecnología. Hay Ya proyectos que han existen, funcionado en otros municipios, que así lo es. podíamos aplicar. Patrullaje permanente, tú decías, bueno, incrementamos 300 más unidades, pero 350 Mexicali sigue aproximadamente. creciendo. ¿Te van a alcanzar Así las es. patrullas para poder atacar el vandalismo, por ejemplo? Lo que nos estamos proponiendo ahí, Rosa, es primeramente mantener nuestro estado de fuerza. O sea, que el nivel que ha logrado ya la Policía de Mexicali, que ha sido reconocida nacional e internacionalmente como una de las mejores equipadas y certificadas en sus procesos, con todo y que tengan errores por algunos policías que no honran pues a la corporación, es una buena policía, es aceptable. Entonces, lo que queremos ahora es dirigir mejor la acción. ¿A qué me refiero? Vamos a identificar aquellas colonias que tengan más incidencia delictiva, donde tengamos más reportes de Pero esas ya están pandillerismo. identificadas, Raúl. Por eso, pero van cambiando. Hay algunas que van ya saliendo del problema y otras Es que que, caen. Entonces, mantener permanentemente esa detección y donde identifiquemos que hay problemas, tener una estrategia de patrullaje permanente para de alguna forma inhibir también esa acción violenta hasta erradicarla. ¿A qué voy con esto? En algunas colonias funciona el programa de patrulla de barrio. La gente coopera, compra su vehículo. El gobierno se lo equipa y le pone el policía y ahí está en su colonia vigilando. Pero hay algunas colonias en donde la gente no tiene la capacidad o la disposición de organizarse y no podemos esperarnos a que eso pase. Ahí es donde nosotros queremos dirigir patrullaje permanente para de alguna forma acreditar que vamos a estar presentes y a partir de ahí organizarnos mejor con la comunidad y lograr otros programas, ¿no? A eso se refiere la propuesta. Me están marcando un corte, pero el tema del deporte y parques recreativos, no sé si ya se hizo un censo de todos los parques recreativos abandonados que tenemos en Mexicali y su valle, que en realidad tú lo decías, la gente tampoco ha querido entrarle, y yo creo que este es un trabajo comunitario. Pero el tema más importante y que tiene que ver con, tú decías, heredamos de la administración gente que quizás no está haciendo su tarea, y yo me pregunto, ¿dónde está la gente que atiende
las áreas verdes de Mexicali. Porque de repente construyen un bulevar muy bonito, construyen un paso de nivel muy bonito, Y ahí se va se quedando ponen los rezagado eso. árboles y no, y 2, 3 días te duran porque los acabas de plantar, después ya Sí. nadie los riega, o después llega un cuate y le hace un corte no nada agraciado al arbolito, al Lo zacatito, seca. y pierde esa belleza que tiene los entornos en Mexicali, los pocos entornos verdes que tenemos. Entonces, si te parece, Raúl, brevemente antes de irnos al corte Sí. sobre la participación en esta materia. Sí, ahí lo que estamos refiriendo como elementos también que van a ayudar a combatir la inseguridad es el deporte. En algunas colonias y fraccionamientos ya no hay espacios para construir canchas o unidades deportivas. Y el único espacio deportivo con canchas o demás que tenemos es el de las escuelas. Por lo regular, todas las escuelas primarias o secundarias o tienen su cancha de básquetbol o su campo de fútbol. La propuesta que tenemos para esas colonias es realizar un convenio con el gobierno del estado. Ya lo estuve viendo con el secretario de Educación y sí es factible. De tal manera que en ciertas colonias, esos espacios deportivos que son de las escuelas sean abiertos también a la comunidad en general para que puedan ser utilizados por las tardes, tal vez cuando ya no haya clases, pero al fin de cuentas son espacios públicos. Y aquí la prioridad es acercar el deporte a la comunidad. Entonces, es una propuesta muy concreta que traemos donde ya no es posible construir. ¿Qué hacer con los fraccionamientos? En el caso de los nuevos fraccionamientos, que hubo una donación de área verde, que hubo una donación para escuela y de repente ese fraccionamiento o la autoridad, en este caso el sistema estatal de educación, dijo, a mí no me interesa este predio, se queda ahí, pasa el tiempo, ese predio llega al municipio, posteriormente algunos han pasado al estado y después vemos que se están rematando esos predios que en este momento están siendo utilizados como áreas verdes donde los niños pueden jugar, etcétera. Entonces, esa reflexión te la quiero preguntar regresando a este corte. No le cambie. Ahorita Muy volvemos bien. con Raúl. En Distribuidora Dagal llevamos 80 años moviendo a la región. Gracias a nuestra amplia red de distribución, siempre contamos con la mayor variedad de combustibles y lubricantes en nuestras plantas distribuidoras en Baja California, Puerto Peñasco y San Luis. Además, atendemos a todos los sectores productivos e instalamos tanques y equipos de bombeo. Llámenos o visítenos por servicio y confianza. Dagal, litro por litro siempre. Tengo el plan ideal para nosotras. ¿De qué se trata? Del plan más por menos de Telcel. Ah, para mujeres trabajadoras que no le tenemos miedo a la tecnología. ¡Exacto! Wow. Incluye un mes de internet gratis con una banda ancha maravillosa. Además, 6 números a los que puedes hablar o mensajear las veces que quieras y 200 minutos. Por eso me encanta Telcel, porque piensan en todo. Ah, pero bueno, ¿y el equipo? Cortesía de la casa, bien incluido. ¿Por qué no se lo compran a su mamá que andaban buscando uno? Las mejores promociones al mejor precio, solo con Telcel. Ven y conoce el nuevo Crown Plaza Mexicali. Lo renovamos. Sus cuartos, restaurante y salones ahora están remodelados. Tenemos más ofertas, promociones y tarifas especiales. Por todo esto, cuando viajes a Mexicali o recibas gente, Hotel Crown Plaza Mexicali te espera. Hotel Crown Plaza Mexicali. Reserva al 557-3600 o visítanos en www.mxlcp.com. Hotel Crown Plaza Mexicali, el lugar de reunión. Nogueira Agencia Aduanal. Es satisfacción total en sus operaciones de comercio exterior, despacho aduanero, asesoría y capacitación. Somos la solución integral a sus necesidades de comercio exterior, con servicio personalizado y puntualidad en nuestras entregas. En Nogueira Agencia Aduanal además contamos con diseño de programas de cómputo, defensoría de créditos fiscales, transporte y almacenaje, entre otros servicios rápidos y confiables. Porque somos parte del desarrollo comercial de la región. Nogueira Agencia Aduanal. Servicios sin fronteras. No solo son los hospitales, o los instrumentos médicos, o los conocimientos y la entrega de nuestro personal. Tu generosidad es la que hace posible dar ayuda en los momentos más críticos. Porque a la Cruz Roja la ayudas tú.
Esto es Monex, todo un grupo financiero. Banco, cambios y divisas, inversiones, recursos financieros, asesoría. Más de 40 sucursales en todo el país. Grupo Financiero Monex. Tu futuro, nuestro presente. Bien, amigos del auditorio, continuamos aquí con el candidato de la Alianza por Baja California, Raúl López Moreno. Raúl, antes de irnos al corte mencionábamos el tema del deporte y los parques recreativos. Entonces, nada más para cerrar esta idea, si eres tan amable. Sí, pues te decía que en los deportes vamos a hacer esos convenios con el gobierno del estado donde ya no sea posible construir. Y obviamente donde haya espacios y donde sean fraccionamientos de nueva creación, pues ahí nos tenemos que asegurar que en lo mínimo cuenten con esos espacios para los niños y para los jóvenes. En el tema de la cultura, traemos una propuesta muy concreta y un proyecto ya muy desarrollado de crear un centro cultural acá en la zona oriente, o lo que es el Nuevo Mexicali. Uh-huh. Tú conoces que aquí en el Río Nuevo tenemos lo que es el CEAR, unas uh-huh. instalaciones de primera. En el centro de la ciudad tenemos la Casa de la Cultura, pero acá en la zona oriente no hay un equipamiento de tipo cultural. Entonces tenemos que acercarle también esas instalaciones y esos espacios a la gente, sobre todo niños y jóvenes que viven en esa zona. Además de varios programas de otro tipo para llevar cultura también a las colonias, ¿no? Ahora, los recursos, ¿de dónde van a salir esos recursos? ¿Cuánto pues es lo que el presupuesto que tuvo el ayuntamiento en esta porque te vas a heredar, o sea, si de ganar heredas, ¿no? Claro que sí. Pero heredas el presupuesto ya asignado para el primer año de tu gestión. No, siempre queda un margen para lo que es inversión obra pública, aproximadamente de 300 millones de pesos, que tú año con año empiezas a asignar según el acuerdo que logras en Copladen y con todos los sectores. Entonces, vamos a pensar que te dan esos 300 millones adicionales. Ajá. ¿Cuánto es lo que tendrías para arrancar el primer año de operación? ¿2000 qué? ¿Cuántos millones? 2011. ¿Cuánto sería la operación, los recursos con los que se contaría el arranque de tu administración? Bueno, el presupuesto seguramente va a ser como de 2.500 millones de pesos en total. Obviamente hay mucho recurso ya comprometido, como sí es el gasto corriente, el pago del personal, pero aún así, te repito, hay una bolsa como de 300 o 400 millones para obra y para inversión pública, que vamos a ver la manera de incrementarla. ¿Cómo? Pues a través de la gestión también con la federación para encontrar fondos que por primera vez Mexicali pueda utilizar. Un ejemplo te lo pongo. Este año, por primera vez, gracias a las gestiones y a los proyectos que se han presentado ante México, se van a recibir 50 millones de pesos del Fondo Metropolitano, que nunca Mexicali había podido acceder, a diferencia de Tijuana, que ya tenía algunos años jalando esos recursos. Entonces, así como ese fondo, hay más. Y sobre todo cuando tienes proyectos y muy factibles, puedes acceder a recursos frescos sin cargo a tu presupuesto. Entonces, vamos a trabajar muy fuerte en eso. Bueno, vamos a entrar. El Fondo Metropolitano, que tú bien apuntas y que ya hemos mencionado aquí, y que qué bueno que ya lo tengamos. Yo no he conocido un proyecto, a mí me encantaría que me lo presentaran, nadie me lo ha presentado. Y otro tema es que de repente llegan esos recursos y le llegan al Estado, no le llegan al Ayuntamiento. Y de repente hay nuestro amigo, un saludo para Manuel Aguilar y para el gobernador Osuna, de repente tú puedes traer muy buenos proyectos, pero dice el gobernador, va a llegar una bolsa y se distribuye en tal cantidad. Y ya, con todo respeto, se va el dinero a lo que el gobernador y la gestión que se haga, pues, ¿en dónde quedó? Uh-huh. Porque si tú me dices, Rosa, aquí traigo el proyecto que ya traemos para este año. Claro. No existe, Raúl. Uh-huh. No está. Hay muchos proyectos de vialidades, de equipamiento urbano que ya están definidos. Para usar estos 50 millones que sí, autorizó claro, pueden el Congreso, aplicar el para Congreso eso. De la Unión. Y esos proyectos obviamente no son una ocurrencia del presidente municipal. Son proyectos en donde ha participado el Instituto Municipal de Planeación Urbana, que es un órgano donde participan los sectores, los empresarios, algunas otras asociaciones. Existe también lo que es el Consejo de Infraestructura a nivel estatal, y en donde también se validan ciertos proyectos, y de ahí es donde salen esas ideas, ¿no? Bueno, pues y seguramente esperemos. Habremos de desarrollar más. Bueno, rápidamente, el tema del empleo, que es otra gran preocupación que traemos en el país, y Baja California no es la excepción. Tú hablas de que hacer equipo con el sector empresarial para generar más empleo en la ciudad y en el valle, con más promoción y simplificación de trámites. Pues aquí es el talón de Aquiles. Así ¿cómo es. Le vas a hacer? Pues hay que tocarle el talón. Son tres cosas muy concretas en las que trabajaremos para promover el empleo, que sabemos que no es un asunto exclusivo del gobierno. Aquí se trata de la actividad económica y entonces el gobierno tiene que hacer equipo con todos los sectores para que esto suceda.
tenemos que seguir promoviendo a Mexicali. Yo creo que con más intensidad, con más, ser más agresivos en esa promoción, apoyar más a la Comisión de Desarrollo Industrial, que creo que está haciendo bien su trabajo y que incluso en ocasiones por encima de la SEDECO, de la Secretaría de Desarrollo Económico, ha logrado atraer algunas inversiones extranjeras y otras nacionales a Mexicali. En ese aspecto yo creo que hay que seguir trabajando, invertirle más recursos, porque siempre la promoción te va a traer resultados. El otro tema tiene que ver con generar condiciones en Mexicali para que sea una plaza atractiva para la inversión. Que vengan nuevas y que las que están no se vayan y que en lo posible se expandan. Y que es una de las cosas que los inversionistas valoran mucho para esos efectos, la seguridad, entre otras. Uh-huh. Y Mexicali es reconocida hoy por hoy como la plaza más segura de la frontera norte. Ese estatus lo tenemos que conservar. Y eso no es solamente gracias al gobierno panista o a su director, no, sino es gracias a la actitud de su gente. Mexicali tiene gente de trabajo, honesta, con mucho carácter, y es un conjunto de cosas que hay que seguir trabajando. Y la tercera situación que vamos a también a impulsar, eso sí tiene que ver con el gobierno, son los incentivos fiscales, que por primera vez Mexicali cuenta con un reglamento de desarrollo económico y fomento a la competitividad, que me tocó a mí trabajar junto con los empresarios, y el asunto de la simplificación de los trámites. Uh-huh. En cuanto yo llegue a la presidencia municipal, vamos a instalar un consejo de desregulación administrativa, en donde va a participar el Consejo Económico Empresarial, la UABC, el CETIS y otros actores que sepan auditar la tramitología que tenemos en el gobierno. Y aquellas cosas que haya que cortar o simplificar, atenderlo para hacer esa aportación como gobierno para mejorar la actividad económica. Bueno, pues ya hizo su tarea el Doing Business México 2009, que es una instancia que contrata el Banco Mundial, particularmente al Instituto Mexicano para la Competitividad. Ajá. Y ya tiene ahí cómo se deben de hacer los tiempos, ya está regulado. A lo mejor ya y está. Ya está el tema avanzado. Lo que falta, Raúl, es voluntad política. Claro. Que el que se siente en la silla a administrar traiga esta ciudad, esa decisión. Traiga esa decisión de hacerlo. Totalmente. Y yo la traigo, porque, Rosa, y yo conozco muy bien a los empresarios. Uh-huh. Muchos de ellos son mis amigos, los presidentes de las cámaras, el que va a estar en el Consejo de Desarrollo Económico, que es el ingeniero Tagliaprieta. Uh-huh. Y yo estoy en la mejor disposición, como presidente en su caso, de hacer equipo y de dejarnos ayudar. Claro. Porque aquí se trata de que Mexicali gane y no que al gobierno le vaya bien. Así es. Bueno, en la parte de más proyectos turísticos para Algodones y San uh-huh. Felipe. Ese tema también está bien interesante. Uh-huh. Fíjate que yo ya fui varias veces a Algodones y a San Felipe. Uh-huh. Y ahí platicando con los promotores turísticos, los empresarios y los comerciantes, me quedaron claras dos cosas. En Algodones, uh-huh. que ha tenido y sigue teniendo un potencial en materia turística, uh-huh. En el tema del turismo de la salud. Toda la gente que viene de Estados Unidos y Canadá, preferentemente atenderse ahí con médicos, y a surtir sus recetas también de sus medicamentos. Ahí tenemos que ver la manera de atraer más visitantes a los algodones, hacer gestiones también para la estancia más placentera de los visitantes, uh-huh. y que eso motive pues que ellos estén más tiempo ahí y que vengan el mayor número. Y el otro tema de San Felipe, hay proyectos muy concretos para lograr que San Felipe se detone o no se estanque. Uno de ellos es gestionar la pesca deportiva de la totoaba, que ya hay al parecer suficientes estudios que indican que ya no está en peligro de extinción y que con una pesca responsable, en este caso deportiva, dando permisos y cobrando por ellos, podemos también activar un poco más la economía del puerto, porque ya ves que esa especie es endémica, como le llaman, ¿no? Que solamente ahí se da, y eso es un potencial tremendo que tenemos y que hay que explotarlo, con todo respeto para la naturaleza, ¿verdad? Y para el medio ambiente. Hay que hacerlo con responsabilidad. Entonces, ahí vamos a trabajar muy fuerte en esos dos poblados que Mexicali tiene como puntos turísticos y desarrollo económico. Y sobre todo en San Felipe, el compromiso que hicimos fue constituir un consejo en donde participen los actores ahí económicos y sociales y con una agenda de proyectos muy concreta, que el presidente municipal esté cuando menos ahí cada dos meses dándole seguimiento y asegurando que avancen. Ese es un compromiso y es una decisión que vamos a atender. Ahorita mencionaste el tema de la totoaba, pero también tenemos a los Cucapá con problemas para seguir realizando su pesca. Que eso es aberrante, la verdad es que yo estoy totalmente consternado, ¿no? De que se detengan esas personas por involuntariamente haber pescado esa especie. Eso tiene que cambiar
y va a ser parte de las gestiones que tengamos que hacer si es que no se arreglan antes. Muy bien. Ahorita mencionabas el medio ambiente y yo quiero tomar el tema de la norma oficial mexicana, la NOM 083, que la Semarnat publicó, donde se hacen las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obra de complementarios del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y del manejo especial. Y tenemos en Mexicali, Raúl, tú lo conoces, un basurero. Un basurero. Bueno, ahorita lamentablemente pues no hay orden. Tienes una dirección de ecología que solamente percibe el 0.03%, ¿no?, del presupuesto global de estos 2,000+ millones que mencionaban para esta dirección. Pero la dirección, si tuvieran la posibilidad de hacerle una cartita a Santa Claus, yo creo que el director pediría para tener más, digo, pedir capacidad. Capacidad para hacer más atribuciones en la parte de saneamiento, porque tenemos lamentablemente en Mexicali pues una inversión que se hizo en la administración de Samuel Ramos, que ahí está, y que no se le... Pues yo no sé qué pasó con eso. Yo sí sé qué pasó y te lo voy a platicar, y ahí está todo bien documentado. Con todo respeto, digo, fue un buen inicio, una buena intención, pero cuando recibimos esa obra, que aspira a ser un relleno sanitario con todas las de la ley, no estaba concluido para poderse utilizar. Se le han invertido más de 10 millones de pesos para que esté en condiciones de ser utilizado. Solamente que se nos vendió la idea de que ya estaba listo, y sinceramente no era así. Incluso hasta recibimos un oficio de la Semarnat señalando que el lugar donde se había instalado ese relleno sanitario no era el adecuado y que incluso traería problemas de contaminación allá al entorno natural. Pero ¿cómo es posible que una obra de ese nivel reciba recursos de hábitat? ¿De hábitat? Sí, también recibió recursos, creo que fueron más de 35 millones. No, yo no digo que esté mal, qué bueno que se inició con esa obra. Lo que te digo es que al recibirse hace 3 años no estaba en condiciones de ser utilizado porque no estaba concluido debidamente con toda la normatividad. Se le ha invertido y ya está en condiciones en 1 año, a más tardar, de ser inaugurado y de poder ser aplicado con toda la normatividad como relleno sanitario. Pero tuvieron que pasar 3 años para que pudiera estar listo. Para estar invirtiendo, porque se ocuparon todavía varios millones. De cualquier manera, el relleno, o más bien el sitio donde ahorita se deposita la basura, está ya por clausurarse una vez que el relleno esté en condiciones de uso. Porque, y así lo vamos a hacer. Porque ahorita vemos, por ejemplo, yo veo, y los ciudadanos también lo pueden percibir, si en mi fraccionamiento lo entregó ya el ayuntamiento, pues entraría un camión del ayuntamiento. Como no lo ha entregado, sigue entrando el sector el particular. Y así tenemos en Mexicali, porque vamos a hablar más del caso de Mexicali, tenemos, pues, normal, se debe de atender más de 2,000 comercios por la parte de las unidades privadas. Pero el tema es realmente, nosotros nos encanta de repente que el ayuntamiento saca sus fotos y diga más camiones para recoger la basura, pero en realidad ahí están los privados. ¿Por qué no hacer la inversión de que los privados recojan la basura y ese dinero tú destinarlo para... ahorras otra cosa. No, pues para que termine el relleno sanitario. Claro, no, el relleno sanitario se va a concluir seguramente cuando nos toque ya estar en funciones ahí como presidente, primeramente Dios. Vamos no solamente a usar el relleno sanitario, sino allá dar el paso para un sistema integral de recolección y de aprovechamiento y reciclaje de todos los residuos sólidos. Ahí tenemos que pensar ya en la posibilidad de una concesión para el uso del relleno, como funciona en muchos municipios de manera eficiente, con sistemas de reciclaje adecuados, y que también eso le represente un ahorro al gobierno, y que haya garantías de que se esté utilizando profesionalmente el relleno. Porque lamentablemente a veces cuando el gobierno agarra ciertos temas, no hay esa continuidad o no hay ese profesionalismo que se requiere. Entonces, como quien dice, zapatero a sus zapatos, ¿no? Y vigilando bien al concesionario, asegurándote que al gobierno le representes un ahorro y que las cosas marchen bien, yo creo que todos ganamos. Entonces, seguramente en los próximos 3 años ese tema va a llegar a su culminación y esperemos que ayude pues a un mejor tratamiento de toda la basura. Así es. Bueno, vamos a ir a mensajes muy breves. Volvemos con Raúl López Moreno. La honestidad es un deporte que requiere entrenamiento constante. Ejercítalo, verás los resultados. Di siempre la verdad, aunque a veces no sea a tu favor. No tomes lo que no es tuyo. Contagia a todos tu honestidad. Lucha contra la corrupción.
si no les cae el 20, sigue insistiendo. ¡Ponte trucha! Comité de Vinculación de Mexicali. Aquí estoy, en un mundo donde las cosas cambian constantemente. Todos se preguntan cómo enfrentar lo que viene, pero aquí las fronteras no existen porque hay sueños, conocimientos y soluciones compartidas. Aquí estoy, en CETIS Universidad, con ideas y pensamientos para crear una comunidad mejor. En CETIS Universidad, desde hace 47 años, creemos en ti. Tenemos los mejores programas educativos y el respaldo en becas para que desarrolles tus talentos y oportunidades al máximo. CETIS Universidad, inspirando e innovando para la comunidad. Ante la tormenta económica global que nos afecta a todos, ahora más que nunca, las tecnologías de información son indispensables para la toma de decisiones. IntelliCenter, con su equipo de profesionistas certificados, su completo laboratorio, instalaciones de clase mundial y su experiencia en resultados, son su mejor aliado para enfrentar los nuevos retos. IntelliCenter. Ven y conoce el nuevo Crown Plaza Mexicali. Lo renovamos. Sus cuartos, restaurante y salones ahora están remodelados. Tenemos más ofertas, promociones y tarifas especiales. Por todo esto, cuando viajes a Mexicali o recibas gente, Hotel Crown Plaza Mexicali te espera. Hotel Crown Plaza Mexicali. Reserva al 557-3600 o visítanos en www.mxlcp.com. Hotel Crown Plaza Mexicali, el lugar de reunión. Detalles que apasionan, colores que enamoran, vanguardia que fascina. Claudinas Boutique. En Distribuidora Dagal llevamos 80 años moviendo a la región. Gracias a nuestra amplia red de distribución, siempre contamos con la mayor variedad de combustibles y lubricantes en nuestras plantas distribuidoras en Baja California, Puerto Peñasco y San Luis. Además, atendemos a todos los sectores productivos e instalamos tanques y equipos de bombeo. Llámenos o visítenos por servicio y confianza. Dagal, litro por litro siempre. Y bien, amigos del auditorio, continuamos aquí con Raúl López Moreno, candidato a la alcaldía Mexicali por la Alianza de Baja California, PAN, PANAL y PES. Raúl, antes de irnos al corte, comentábamos rápidamente el tema de, bueno, hablábamos del tema de la recolección de basura, lo que esto implica, el tema de los sindicalizados. Yo te decía a ti, ¿qué vas a hacer? Porque viene una administración y hay que atender todos los juicios del personal que se contrató y que se va a liquidar. Estos laudos casi siempre los pierden. Sí. Entonces, ¿dónde vas a sacar dinero para pagar todos esos juicios, ¿no?, que están pendientes? Ahora, ¿cómo en la parte de la planeación de tu administración, si realmente vas a endeudarte o no? Porque pues hay que sacar dinero. Uh-huh. El ayuntamiento, la recaudación no está mejor que la media nacional, que es como el 30% más o menos, ¿no?, de lo que recaudan los ayuntamientos. Es 40% de ingresos propios los que se recaudan. Bueno, 40%. Bueno, traes el 40%, más o menos en la media nacional, un poquito arriba. Y yo te preguntaría a ti, ¿qué vas a hacer con ese tema? El déficit, el personal, que llega una administración y hay encontronazos ahí con los sindicalizados. Y realmente va el usuario, va el ciudadano. Ahorita voy a comentarte el tema que tiene que ver cuando uno acude a una oficina del ayuntamiento, y lo digo con todo el respeto para los trabajadores burócratas, pero ves personas que venden joyas, ropa interior, pues una romería eso, cuando deberías de tener oficinas más ejecutivas para que la gente se atienda de una manera pronta y expedita cualquier trámite en el ayuntamiento. Entonces tú dices, bueno, ¿vengo al ayuntamiento o vengo al mercado municipal? O sea, como que no nos queda muy claro. Sí, mira, en eso tienes mucha razón, ¿no? Lamentablemente hay esa impresión, esa imagen de que los trabajadores del gobierno pues están ahí comiendo sus papitas o pintándose las uñas o platicando con la vecina del otro módulo. Algunos son así, pero es como todo, o sea, hay buenos elementos y hay otros que no son tan buenos. Yo no pudiera juzgar a todo el personal, ¿verdad?, del gobierno de esa forma.
hay que obviamente ir mejorando con la capacitación y también con la sanción cuando hay algunos que no cumplen su chamba y andan ahí flojeando. Pero para evitar también esas cosas y evitar contratar más gente, la propuesta que traemos también tiene que ver con la automatización de ciertos trámites o servicios municipales. Uno de ellos es el del registro civil. El servicio más demandado del municipio por parte de la gente, de los trámites que ofrece, es el registro civil y control urbano. Pero todavía más que control urbano, el registro civil, porque ahí no nos escapamos nadie. Nacimos, nos casamos o nos divorciamos y obviamente nos morimos y tenemos hijos y en fin, todo mundo pasa por ahí. Entonces, yo cuando fui secretario traía esa visión y uno de los primeros pasos que dimos y se logró, Rosa, fue la certificación en el ISO 9000 de la Oficina del Registro Civil Municipal. No es garantía ni es una panacea, pero ayuda muchísimo a ir avanzando en el cambio de actitudes y en un mejor servicio. Una vez que ya logramos en el Registro Civil Municipal el ISO 9000, ¿qué sigue? Bueno, hacer automatizados ciertos trámites. Yo traigo el propósito y la aspiración, y sé que lo vamos a lograr en el próximo gobierno, porque en este ya no alcanzó, en que haya kioscos digitales, como en otros municipios, sí, o cajeros, en donde si tú necesitas un acta de nacimiento tuyo, de tu hijo, de tu esposo, y si es sábado, no tengas que esperarte al lunes a hacer fila y pedirla, sino que vayas y piques tu información. Si son 100 pesos, pues se los metes y sale tu acta y vámonos. Pero actualmente eso lo hace el gobierno del estado en su oficina. Se supone que lo tiene, aunque le ha estado fallando, sí, pero yo me refiero a lo que ofrece el municipio. Porque el gobierno del estado está muy limitado. Sí da el servicio, pero no al público en general, claro, y tan masivamente como el municipio, por excelencia. Entonces, ese es un ejemplo de lo que vamos a hacer y también para evitar contratar más personal. Definitivamente tenemos que cerrar la llave. No podemos seguir engordando la nómina porque no puedes pasártela pagando sueldos. Necesitamos más recursos para obras, para servicios, para inversión, y de eso nos vamos a ocupar, aparte de conseguir nuevos fondos, ¿no? Jorge Gallego decía que de cada peso 60 centavos iban a la nómina. En el presupuesto de este año, uh-huh, creo que son 57 centavos, no son el 60. ¿Cuál sería tu meta o tu óptimo para operar el ayuntamiento? Pues mira, lo óptimo, según dicen, es 50-50, ¿no? 50, uh-huh, para el personal, en donde entra todo, Rosa, ¿eh? Uh-huh. Entran los policías, entran los bomberos, uh-huh, entran los que barren las calles, o sea, no estoy hablando de los funcionarios, ahí, uh-huh, entra toda la gente que trabaja y que da servicios. Y el otro 50 para, uh-huh, otro tipo de gastos, sobre todo la obra. Entonces, lo que sí te puedo asegurar es que cuando salga este gobierno y entre el nuestro, uh-huh, esperemos que así sea, con el voto y el apoyo de todos, no vamos a tener problemas de cuestiones laborales, porque actualmente se está manejando con mucha responsabilidad. A diferencia del pasado gobierno que fue priista y que metió a más de 1.300 empleados nuevos, este gobierno solamente ha contratado 200. Y de esos 200, 100 son policías. O sea que yo creo que eso no se puede reprochar. Así que seguramente van a continuar así. Cuando llegue yo, no voy a llegar con la escoba corriendo a todos porque son de otro partido o para meter a mi gente. Y por lo mismo va a haber, yo creo, un buen manejo en ese tema. Muy bien. Vamos a entrar en el tema de las propuestas urbanas. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción ha participado en diferentes foros y ha propuesto que la administración entrante trabaje más en la parte de esta lentitud de los trámites que te decía, uso, sí, de suelo, deslinde castral, sí, el IMIP, certificado de deuda municipal, el proyecto, la revisión del proyecto por parte, uh-huh, del municipio y la obtención del permiso de construcción les lleva de 4 a 6 meses. Entonces, ¿cómo hacer si viene una nueva inversión de las que tú mencionabas ahorita, que, sí, trae la Comisión de Desarrollo Industrial o que trae la SEDEC o que trae la CODAM? De repente el inversionista dice, Dios mío, pues ¿dónde, en qué puedo? Mejor me voy a otro lado, otra, ¿no?, parte. ¿Por qué no tener una instancia, ventanilla única, como le quieras llamar? Otro aspecto que ahorita lo vamos a mencionar que tiene que ver con en la parte urbana. De repente el ayuntamiento tiene 8 dependencias para ejecutar obra, como que no hay la posibilidad de tener realmente una supervisión y una calidad en las obras. Más concreto, más compacto. Entonces, nos están marcando el corte, pero antes de irnos al corte, me gustaría tu opinión. Mira, en cuanto a obra, realmente hay 3 organismos municipales que la ejecutan. La Dirección de Obras, que es en su gran mayoría quien lo hace, el Consejo de Urbanización, que es el que pavimenta las colonias populares, y Desarrollo Social Municipal, que es el que realiza obra comunitaria, que los parques, que el revestimiento y otro tipo de obras en colonias y en poblados del valle.
Aquí lo importante, más que si son muchas dependencias o pocas, lo importante es que haya obra y que haya un buen control. En eso nos vamos a ocupar. Y en el tema que comentas de los trámites, totalmente de acuerdo. Yo eso lo registro, sé que hay mucho por hacer ahí. Se está avanzando en algunos proyectos de modernización catastral, pero tenemos que avanzar también en simplificar trámites y en quitarle eslabones a la cadena. Porque entre más grande es la cadena de los trámites, hay más posibilidades de corrupción. Porque son muchos eslabones que tienes que ir pasando. Entonces, hay que cortarle eslabones a esa cadena. Y te decía de ese comité de desregulación, que yo voy a estar a lo que ellos me recomienden. Y si tengo que quitar permisos o trámites que me va a representar una merma en mis ingresos como gobierno, no importa. Si eso se va a traducir en más actividad económica y en más flujo, adelante. Porque al fin de cuentas, como gobierno, es lo que tenemos que buscar. Que la actividad económica de Mexicali fluya, se desarrolle y crezca, y esos son menos problemas para el gobierno. Raúl, el ciudadano normalmente dice, bueno, el candidato, esta es la propuesta, pero llega al ayuntamiento y tiene un cabildo. Uh-huh. ¿Cómo te imaginas, cómo visualizas esa relación con el futuro cabildo de llegar a ser alcalde? Excelente, desde luego, porque te lo voy a decir, por fortuna tenemos la experiencia de manejarnos en esos ambientes de tipo político que son importantes para lograr los objetivos. Porque tú puedes tener muy buenas intenciones, pero si no te sabes mover en ese entramado político del cabildo con regidores de varios partidos o con el Congreso del Estado, con los diputados, ahí te vas a topar. De nuestra parte tenemos ya la experiencia de haber participado en un Congreso, fui diputado, tuvimos ahí, creo, buenos resultados, sabemos cómo convencer, cómo cabildear, cómo negociar en el buen sentido de la palabra para lograr propósitos. De bien, obviamente. Y como secretario del ayuntamiento, conocemos la vida interna de un cabildo. Me tocó, obviamente, lograr acuerdos con los regidores de todos los partidos. Y en este caso no va a ser la excepción. Muy bien, vamos al corte porque ahora sí se nos agotó esta parte y regresamos nuevamente con Raúl López Mora. Nogueira Agencia Aduanal. Es satisfacción total en sus operaciones de comercio exterior, despacho aduanero, asesoría y capacitación. Somos la solución integral a sus necesidades de comercio exterior, con servicio personalizado y puntualidad de nuestras entregas. En Nogueira Agencia Aduanal además contamos con diseño de programas de cómputo, defensoría de créditos fiscales, transporte y almacenaje, entre otros servicios rápidos y confiables. Porque somos parte del desarrollo comercial de la región. Nogueira Agencia Aduanal. Servicios sin fronteras. Detalles que apasionan, colores que enamoran, vanguardia que fascina. Claudinas Boutique. Ven y conoce el nuevo Crown Plaza Mexicali. Lo renovamos. Sus cuartos, restaurante y salones ahora están remodelados. Tenemos más ofertas, promociones y tarifas especiales. Por todo esto, cuando viajes a Mexicali o recibas gente, Hotel Crown Plaza Mexicali te espera. Hotel Crown Plaza Mexicali. Reserva al 557-3600 o visítanos en www.mxlcp.com. Hotel Crown Plaza Mexicali, el lugar de reunión. Ambulancias o los equipos, los medicamentos o nuestros socorristas. Tus donaciones son las que hacen posible que todos los días salvemos vidas, porque a la Cruz Roja la ayudas tú.
En Distribuidora Dagal llevamos 80 años moviendo a la región. Gracias a nuestra amplia red de distribución, siempre contamos con la mayor variedad de combustibles y lubricantes en nuestras plantas distribuidoras en Baja California, Puerto Peñasco y San Luis. Además, atendemos a todos los sectores productivos e instalamos tanques y equipos de bombeo. Llámenos o visítenos por servicio y confianza. Dagal, litro por litro siempre. Y bien, amigos del auditorio, pues estamos llegando a la recta final. Nuevamente menciono que nuestra página expansionindustrial.com, ahí está el link, conoceatucandidato.com.mx para que sigan en contacto con quienes nos ha acompañado a lo largo de este programa. Gracias, Raúl, por tu tiempo. Y bueno, para el tema que nos ocupa, vialidades y transporte. ¿Quieres una ciudad que use el transporte público o el privado? Y si quieres el público, ¿cómo lo piensas educar? Sí, obviamente la aspiración de toda ciudad moderna es tener un buen transporte público. Y aquí en Mexicali nos falta, pero se ha avanzado mucho en los últimos años. El 80% de los camiones que circulan es de último modelo y cuentan con refrigeración. Eso en Mexicali hace 10 años no existía. Gracias al trabajo de estos gobiernos y de la exigencia de la gente, que eso es muy importante, se han dado pasos. Pero nos falta mucho en el tema del rediseño de rutas, de hacer un sistema de transporte realmente funcional, inteligente, y que las rutas no estén hechas a la medida de los camioneros para sus intereses económicos, sino que sea para los intereses de la ciudad. En esta administración se avanzó muchísimo en un proyecto ejecutivo, que ya no es papel, ya es un proyecto con el cual incluso se fue a México y se consiguieron, creo que casi 500 millones de pesos a fondo perdido, es decir, de gratis, del gobierno federal para ejecutar ese proyecto. Ese proyecto se refiere a una ruta troncal con carril confinado, que le llaman, así como lo que vemos en León, en Aguascalientes, en Guadalajara, donde hay camiones de último modelo circulando por un carril exclusivo, con sus paraderos diseñados precisamente para usar ese transporte. Esta ruta estaría desde lo que es la Garita Vieja o la calle Colón, pasaría por todo López Mateos, Lázaro Cárdenas, hasta llegar allá al corredor Palaco. Uh-huh. Es decir, atravesaría la ciudad por medio y conectaría a todo mundo. Lo que tenemos que hacer es llevar a la realidad ese proyecto, ya están por llegar los recursos, y posteriormente rediseñar las rutas para que confluyan en esa ruta troncal y tengamos un sistema más efectivo y fluido. Esto, Rosa, nos va a permitir también pararle ya el asunto del aumento de tarifas. Yo no voy a estar de acuerdo en que nos exijan aumento de tarifa a los camioneros. Primero yo les voy a exigir a ellos que revisen su sistema operativo para que sean más eficientes, más óptimos y que también ahorren en sus costos, como ya lo están haciendo algunas empresas que se están modernizando. Y aquellas que no quieran o no puedan modernizarse y estar al nivel, pues con todo respeto, que mejor se dediquen a otra cosa. Porque Mexicali no puede estar cargando, ¿verdad?, con empresas que no se quieren o no se pueden modernizar y que están retrasando nuestro avance. Entonces, seguramente vamos a dar pasos importantes en ese tema. Conozco la materia porque cuando fui el regidor de la Comisión de Transporte y sé por dónde darle. Muy bien, en la parte de finanzas públicas y transparencia gubernamental, tú decías que el Ayuntamiento de Mexicali recauda más o menos el 40%, tiene recursos provenientes de recaudación propia. El IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, destaca en este capítulo y subraya la necesidad de contar con gobiernos locales con capacidad de gestión y recursos suficientes para proveer de los servicios públicos a sus habitantes. De este mismo modo, plantea la necesidad de una administración transparente y eficaz de los recursos. No te he escuchado, Raúl, ni en este espacio ni en otros, que hables de la figura del administrador de la ciudad. ¿Por qué no? Pues hay muchas opciones, ¿no?, que puedes encontrar para que la ciudad funcione o el municipio también. Esa figura o ese modelo es más norteamericano que otra cosa. Incluso allá está por ley. Y eso te garantiza, pues, que las cosas sean permanentes y que no sea nada más por la decisión transitoria de un presidente. Yo estoy a favor de buscar una figura como esa, o la del coordinador de directores, que es parecida, de tal manera que el presidente se dedique preferentemente
a la promoción, a la conciliación de intereses, a estar en contacto con la gente, informarle de cómo va su gobierno, cómo vamos avanzando, y que haya un funcionario hacia adentro del gobierno, evaluando programas, checando metas, viendo si se cumplen los objetivos y haciendo las correcciones para que el presidente tome decisiones. Estamos totalmente de acuerdo con eso, independientemente del nombre que se le ponga. Yo voy a ser un presidente que trabaje más en la promoción, en integrar a todos los sectores de Mexicali para trabajar juntos en una sola dirección y ocuparnos pues de que la sociedad también esté informada e identificada con todo lo que hace su gobierno. Hablábamos también en el IPCO de las soluciones transversales. El tema que ahorita tú mencionabas en la parte de una coordinación intermunicipal, inclusive, a diferencia de la zona costa, pues no tenemos municipios conurbados con proyectos o megaproyectos como el que se tiene para lo que es Valle de las Palmas o lo que puede ser una conurbación con Rosarito y Tecate, Tijuana. Nosotros pues nos tenemos que conurbar con Estados Unidos, lo que es el Valle Imperial, el Valle de Mexicali, el Valle de Cochera, San Luis, exacto, que finalmente nuestros vecinos sanluisinos se sienten más baja californianos que sonorenses. Sonorenses, con todo respeto para mis amigos de Sonora. Pero el tema está en cuál es tu visión de poder tener, de poder ir teniendo esta figura, que también lo mencionábamos en la parte de la metropolización, ¿no? ¿Qué proyectos o qué visión tienes para lo que es la colindancia con el Valle Imperial y el Valle de Mexicali? Sí, obviamente hay una correlación muy directa, ¿no?, entre lo que es el Valle Imperial y el Valle de Mexicali. Lamentablemente nos divide la frontera y en ocasiones eso impide, ¿no?, que haya comunión en ciertos proyectos. Hay diferentes niveles, tanto económicos como sociales, pero sabemos pues que la mayoría de la gente del Valle Imperial tiene raíces hispanas. Entonces tenemos que afianzar esos lazos con ellos y también como buenos vecinos, pues ellos cooperar con nosotros, porque al fin de cuentas, en gran medida, sobre todo Calexico, subsiste de Mexicali, del consumo que los mexicalenses realizamos en aquella ciudad. Entonces yo creo que tenemos todavía mucho por hacer, tal vez no hemos desarrollado todo lo posible, y seguramente pues ahí con una buena relación y proyectos específicos que construyamos juntos con el Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali, podemos ahí dar pasos en ese sentido. Bueno, pues se nos agota el tiempo, quiero dejarte los últimos minutos para que nos des un mensaje. ¿Cómo has sentido la campaña hasta el momento? ¿Alguna anécdota? ¿Qué es lo que la gente te ha solicitado? ¿Cuál es tu sentir o tu balance hasta este momento? Nos sentimos muy bien, Rosa, sinceramente te lo digo. Mira, yo puedo tener muchos defectos, pero quienes me conocen saben que mentiroso no soy. Y me siento muy bien porque estamos notando una buena respuesta y aceptación de la mayoría de la gente de Mexicali. Obviamente no tenemos el 100%, así es la democracia, algunos que van a estar a favor, otros en contra, pero la mayoría de la gente aquí en Mexicali ya comparó, porque hace 3 años nos gobernó aquí el PRI y la gente le regresó su confianza al PAN, porque se dio cuenta que con todos los errores que podamos cometer los panistas, hacemos más y mejores cosas. Y hemos logrado que Mexicali, en menos tiempo, avance y desarrolle más como la ciudad moderna y atractiva que todos queremos. ¿Que falta mucho? Sí, es cierto. Pero estamos avanzando, ahí están las pruebas, en las colonias, en las vialidades, en los servicios, y por esa ruta vamos a seguir. Entonces, la gente en la campaña me lo dice, por eso está expresándonos su apoyo, y a eso los invito a los mexicalenses, a que nos den esa oportunidad, a que nos den esa confianza y que sepamos que juntos por esta ruta podemos hacer más por Mexicali. Muy bien. Bueno, para las personas que no lo pidieron, acciones urgentes para las ciudades del futuro, que fue el reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad, pues es un poquito complicado, se lo voy a regalar aquí al candidato. Ah, muy bien, seguramente nos va a servir. Nos encantaría que Mexicali, ¿no?, llegara a ser parte de este esquema. Aquí salió bien rankeado. Estamos Mexicali bien rankeados. Mexicali fue de las ciudades. Pero también hay que decirlo, Raúl, fue la administración. Este índice evalúa 2006-2008, ¿no? Son los años que está evaluando. Y fue la que subió. Fue la pasada administración. Con las bases que le dejaron las anteriores administraciones panistas también. Entonces hizo su tarea. Y el trabajo de todos. Hicieron su tarea, exactamente. Así es. Pues es el trabajo de todos, los ciudadanos, las organizaciones. Los empresarios. Totalmente. ¿No? A veces el gobierno es el que menos hace. Entonces, pues te voy a regalar este libro, Raúl, con todo cariño. Y claro, esperemos sí. Seguir retroalimentándonos de tu participación. Las actividades de Raúl, conoce a tu candidato, .com.mx, ahí está la información del mismo.
Y bueno, pues estaremos muy al pendientes de la contienda, Raúl, para darle seguimiento. Y de llegar a la administración, pues me gustaría ver estas acciones urgentes. Hay aspectos como el tema del agua, que ya decíamos en el programa anterior, no le compete al ayuntamiento. Uh-huh. Es un tema también a discutir. Pero no podemos estar ajenos, ¿verdad? Porque así es. A fin de cuentas, alcantarillado pluvial, ¿no? Que es un tema recurrente que traen ahí un grupo de ciudadanos. El tema de la pavimentación, en fin, hay muchas asignaturas pendientes para Mexicali, pero aquí el IMCO destaca algunas importantes para seguir creciendo en el tema competitivo y sobre todo lo más importante, que es calidad de vida, ¿no? Que todos los mexicalenses y los bajacalifornianos nos merecemos. Totalmente. Y nuestros hijos, el tema de calidad del aire, no nos dio tiempo de mencionar, sí, algunas acciones para atender este gran problema. Tema. Pero bueno, pues ya tendremos una otro oportunidad, espacio. Otro espacio para seguir discutiendo. Y espero, primeramente Dios, ya como presidente, pues durante los 3 años seguir abordando estos temas y te avanzar. Te invitamos más aquí al programa con mucho claro gusto. Claro que sí. Gracias, Raúl. Y a ustedes, amigos del auditorio, vamos a ir a mensajes. Bueno, ya no mensajes, vamos a ir a la conclusión de nuestra transmisión. También felicitando, estuvo nuestra directora, la licenciada Carolina Ubanel, presente en un recorrido, en una presentación del recorrido de mujeres empresarias que organizó Canacintra, así de que felicidades a Tere Babún, que está trabajando ahí muy fuertemente en este tema, y bueno, yo tendremos la oportunidad posteriormente de seguir hablando del acontecer empresarial de las empresarias y de los empresarios de nuestra región. Pásela bien, continúe con la buena programación de Síntesis, lo dejo en muy buena compañía después del cierre. Hasta la próxima.